bien, seguimos con más de 8 en punto y ya pueden ver que estoy en una grata compañía con el padre Numa Molina. Bienvenido Gracias. A su programa 8 en punto. Gracias. Recordar, como les dije, un personaje muy querido por Venezuela, por los venezolanos, específicamente, bueno, y mayormente por el pueblo católico. ¿Cómo está? ¿Cómo bien, está esta mañana tan fría? Que bueno, todos estamos aquí con bastante frío. Caracas tiene frío andino en estos días. Así está haciendo es. El Pacheco bajó del Ávila con todo. Y bueno, contento de estar por primera vez en 8 en punto, ¿no? Qué bueno. Y sobre todo en una fiesta tan bella, tan hermosa. Y llegándole a los venezolanos, a toda esa feligresía, digo yo, la parroquia BTV. La parroquia BTV es la que desde cualquier rinconcito de Venezuela me siguen los domingos con la misa, tanto a las 6 como a las 8 por TVS, Canal Hermano. Y pues hoy un día que para las venezolanas y los venezolanos tiene tantísimo significado. Sobre todo para el pueblo sencillo, para el pueblo que camina. Diríamos un poco en términos bíblicos, para la iglesia que camina en Venezuela, que es la iglesia pueblo de Dios. Esa es la iglesia, esa es la gran iglesia, ¿no? Ellos son la mayoría, el pueblo de Dios, ¿no? Así es, y ya hacerles un llamado también a ese pueblo a que se pueden comunicar con nosotros a través de @cvegabtv, también @btv8enpunto. Recuerden el numeral de hoy, hashtag, es hora de defender la patria. Padre, entrando en materia ya con lo que precisamente hoy, un día tan importante para Venezuela y para Latinoamérica, porque estamos hablando de una de las procesiones más importantes de Latinoamérica y es la procesión de la Divina Pastora. Pero entonces, ¿Cómo se sabe o cómo llegamos a conocer a la Divina Pastora? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó ella a nosotros, a Venezuela? Ella llega a Venezuela de la mano de los franciscanos, de los padres capuchinos franciscanos, porque es con ellos que comienza la devoción en Sevilla. La devoción aquí llegó de algún modo tardía, porque fue en el 1703 cuando un fraile capuchino, Isidoro, tuvo un sueño. Se habla de una visión, en otro momento se habla de un sueño. Lo que sí es cierto es que este fraile tuvo una visión de la Virgen como pastora. Una visión muy bonita, ¿no? Yo digo que María pudo haber sido pastorcita también, ¿no? Porque vivía en un ambiente rural de pastores, donde pastores y pastoras trabajaban cuidando las ovejas. María viene de un ambiente totalmente campesino. Nazaret era una región del norte en Galilea, pues que donde se vivía del pastoreo. Entonces, este fraile, tal vez en esa visión que es muy franciscana, de mirar a Jesús muy desde lo histórico, tuvo la visión de la Virgen como pastora. Y bueno, fue primero él le llevó el sueño a un pintor que plasmó el en un lienzo, pintor Alonso de Tovar se llamaba, y comenzando el 1703. Ya para septiembre del 703 salió la primera procesión en Sevilla con la Divina Pastora desde una iglesia llamada de San Gil. Okay. Y luego de la mano de los capuchinos llega a Venezuela y algunos sacerdotes larenses que vienen a Caracas ven la primera imagen que habían traído de la Divina Pastora y estaba en la Catedral de Caracas. Esa es la imagen que después trasladaron a la Divina Pastora, a la pastora, a lo que hoy es la pastora, y es la imagen de la Divina Pastora que está en la iglesia de la pastora. Entonces, a ellos les gustó mucho, y el párroco sobre todo de la Concepción de Barquisimeto, que está en el centro, él es el que se interesa mucho por llevar una imagen de esas a Barquisimeto. Él era el párroco de la Inmaculada Concepción, que normalmente le dicen la Concepción, ¿no? Okay. Y para allá era para donde iba la Divina Pastora. Luego, la imagen termina cambiada, ¿no? Era normal, las cajas tal vez no venían bien identificadas.
La gente no sabía leer ni escribir, los que llevaban, los cargadores, los que recogían la imagen. Y bueno, creyeron que esa era la que iba para Santa Rosa. Se la llevaron para Santa Rosa. Para Santa Rosa iba la Inmaculada Concepción. ¿No? De hecho, hay un dato curioso que dicen que quisieron luego hacer el cambio. Bueno, y vemos imágenes precisamente de la Divina Pastora, todo lo que se está llevando a cabo justamente en este momento, allá en Santa Rosa. Allí vemos, ¿no? Parte de lo que es este gran evento. Como lo dije, no solamente de Venezuela, sino también de Latinoamérica. Entonces, como le decía, padre, precisamente hay un dato curioso allí, dentro de lo que estuvimos investigando, y es que cuando quisieron hacer el cambio, o sea, de enviar a la Divina Pastora para la iglesia donde se tenía destinada al principio, no la pudieron mover. O sea, la gente dice, ella se quiso quedar en Santa Rosa. Eso ya lo atribuyen como el primer milagro, ¿no? Es una cosa curiosísima que ha acontecido en muchos lugares de América Latina, pero también en Venezuela, ¿no? Hay en Mérida, por ejemplo, en un pueblito del sur de Mérida que se llama Aricagua, allí está el Santo Cristo de Aricagua, que también se quedó en ese lugar porque los indígenas lo llevaban y de aquel lugar no lo pudieron levantar porque pesaba mucho. Y se quedó, y allí está el santuario al Santo Cristo de Aricagua, ¿no? Al que lo veneran los sureños, ¿no? Pero la Divina Pastora, ahí sucedió algo muy similar, ¿no? Dicen que intentaron llevarlo, pero que pesaba mucho. Y lógico, es lógico cuando, si algo pesa mucho, que humanamente no se puede cargar, pues mejor dejémoslo ahí. Claro. Entonces ahí se quedó la imagen y los párrocos negociaron. Bueno, usted se queda con la Divina Pastora, yo me quedo con la Inmaculada Concepción que iba para Santa Rosa. Entonces eso es considerado como un primer milagro, ¿no? Un segundo milagro, que la gente siguió teniendo devoción a la Divina Pastora, pero no del tamaño de la devoción que hoy se le tiene. Le voy a pedir un permisito acá, porque vamos a irnos directamente con Michelle para que nos muestre precisamente esa devoción que se siente por la Divina Pastora y nos dé más detalles de todo lo que está pasando justo ahora en Santa Rosa. Así es, Clarita, padre, bueno, indescriptible, yo en lo particular nunca había venido a esta procesión o el inicio de esta procesión, esta festividad de la Divina Pastora. Esto es realmente impresionante, sobre todo la devoción y la fe que tiene el pueblo, no solo acá larense, sino también de toda Venezuela. Incluso hay aspectos, hemos conocido de personas que vienen fuera de nuestra frontera. Por ejemplo, Clarita, yo más temprano hacía un recorrido por las diversas arterias viales que dan entrada al estado Lara, a la ciudad de Barquisimeto, y observaba gente caminando a pie, quizás pagando alguna promesa, y bueno, hasta hablaba mucho de la fe y la devoción que tienen por la Divina Pastora. Aquí me encuentro con una señora que justamente viene año tras año, ¿verdad? Me dice su nombre. Ingeniería Mentira. A cumplir, ¿no? A cumplir una promesa. ¿Qué significa justamente esta imagen que en este momento ya esto nos está viendo en toda Venezuela? ¿Y qué significa la imagen que en este momento nos está viendo? ¿Qué significa? Bueno, esa es mi virgencita dorada, mi virgencita que yo amo, fue la que me... La fe que yo le tengo a ella, bueno, son 14 años de sanación y para mí esto es maravilloso. De hecho, el cuerpo con nada más de verla. En su caso particular, ¿cuál fue, digamos, esa promesa que está pagando? Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, yo hace 14 años me detectaron un cáncer de mama. Y bueno, antes de empezar a quirófano, yo le pedía mucho a la Virgen de que me sanara, de que saliera bien de la operación y que lo sucesivo con el quimio y todo eso sanara. Gracias a ella, bueno, tengo ya 14 años, todos los años me hago mi chequeo y gracias a la enfermedad desapareció. Para mí eso es milagroso. ¿De la que es tan importante la fe? Mira, bueno, la fe, te digo, bueno, te hablo de todo, pues, la fe no es montaña. La fe no es montaña, todos tenemos... un poquito, todo con fe se logra. Sí, gracias. Ahora, bueno, Clarita, es parte de ese testimonio tan tan importante, ¿no? Digamos, es un momento de fe, además de unión entre los venezolanos, sin distingo y sin importar tendencia política, también raza, religión, digamos, un proceso o un momento de unión del pueblo venezolano alrededor de esta imagen, justamente la Divina Pastora. Voy a retornar a los estudios contigo nuevamente desde acá, de la población de Santa Rosa. Adelante, Clarita.
De verdad, bonitas imágenes, padre, ¿no? De todo lo que significa la devoción a la Divina Pastora. Y es impresionante, ¿no? Todo lo que, toda esa energía que además se siente, no estando allá, y aquí se siente en el estudio, es impresionante. Sí. Ya tenemos que despedir, pero yo quisiera, padre, que antes de despedir, usted me dijera rápidamente cómo se lee esta devoción de la Divina Pastora. Hoy, en el 2017, deberíamos leerla desde un plano netamente evangelizador. Esta es una oportunidad para la evangelización y para la formación del pueblo en valor. Imagínate tú con esa multitud que hay ahí. Ojalá, eso es lo que espero de mis hermanos sacerdotes que van a tener hoy la palabra, la voz cantante allí, que sepan hablar de valores, que sepan hablar de evangelio, que no se vaya a convertir de nuevo la fiesta de la Divina Pastora en una arenga política, y que se olviden que por encima de todo el pueblo está buscando otro mensaje trascendente, espiritual, capaz de ayudarle para seguir la lucha y para seguir caminando en esta Venezuela que todos estamos construyendo con amor. Padre, y aprovechando ese mensaje también quisiera pedirle pues que envíe una bendición a lo que será hoy también otra actividad, que es la actividad Zamora 200 de Unión Cívico-Militar, ejercicio antiimperialista. Un mensaje y una bendición para esta actividad de hoy. Es de defensa de Venezuela. No tenemos que interpretarlo como actos de guerra ni como que somos guerreristas, sino como un acto en el que queremos todos manifestar, nos la jugamos por esta patria, nos la jugamos por Venezuela. Por eso que Dios los bendiga, que Dios los proteja, y que hoy cada una y cada uno de los que participen en esa actividad siempre tengan como punto fundamental el amor a la patria, el amor a Venezuela. Y con esta bendición y con este mensaje tan bonito vamos a despedir el programa de hoy, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, @cvegabtv, @btv8 en punto. Recuerden también la etiqueta de hoy, numeral es hora de defender la patria. Recuerden mantenerse en sintonía, hoy estaremos con un despliegue totalmente exitoso porque tendremos lo de la Divina Pastora, también tenemos el ejercicio antiimperialista Zamora 200 de Unión Cívico-Militar. Con sin más, de verdad desearles lo mejor para este fin de semana. Nos vemos el próximo fin de semana con libertad, amor y convicción. Hasta el próximo sábado.